Son dos planos diferentes. Ayer hubo una reunión entre gobiernos, el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno de España, donde se materializaron algunos acuerdos, en concreto el traspaso del ingreso mínimo vital tan importante para Cataluña, y ayer se materializó, se formalizó esa firma en la que se traspasa esta competencia del ingreso mínimo vital. La relación institucional entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno de España es una relación fluida, una relación creo que fructífera, con diversos acuerdos que hemos logrado y que, por tanto, eh, nuestra voluntad es, por supuesto, que esos acuerdos sigan presidiendo la normalidad y la relación que han de tener el gobierno de la Generalitat de Cataluña y el gobierno de eh, España. Y a partir de ahí, ese es el plano institucional, el plano gubernamental y hay otro plano que tampoco se nos escapa a nadie, que es esa negociación que están protagonizando las dos fuerzas políticas que han de hacerlo, el PSC, el Partido de los Socialistas Catalanes y Esquerra Republicana de Cataluña. Y ahí, pues como es marca de la casa, las conversaciones han de ser discretas avanzan y el día que haya un acuerdo, si lo hay, se hará público. Mire, quiero manifestar desde el Gobierno el respeto institucional a esa cuestión de inconstitucionalidad que ha elevado el Supremo ante el Constitucional. Nuestro Estado de Derecho funciona con normalidad, el Tribunal Supremo plantea una duda sobre la constitucionalidad de una norma y es el Tribunal Constitucional, como Tribunal de Garantías Constitucionales, el que ha de responder y el que ha de pronunciarse sobre la constitucionalidad de esa norma. La postura del gobierno es conocida y es conocida también los resultados positivos que está llevando a cabo la política del gobierno en Cataluña. La normalización en Cataluña es imparable y es un hecho indiscutible. Desde el año 2018, cuando Pedro Sánchez consigue la presidencia del gobierno, estamos esforzándonos en trabajar en espacios de diálogo, de entendimiento, para hacer política política, acuerdos, entendimiento entre diferentes para poder resolver ese conflicto, el de mayor tensión institucional y política que ha tenido nuestro país y que se estaba llevando a cabo en Cataluña. Que hoy Cataluña tenga normalización en sus instituciones que hoy en Cataluña los ciudadanos no tengan que estar sometidos continuamente a la tensión, es resultado, entre otras cosas, pero fundamentalmente, de las políticas valientes de diálogo que ha llevado a cabo este Gobierno. Y esa nueva etapa que se ha abierto en Cataluña, con una mayoría en el Parlamento que por primera vez en décadas no es independentista, también forma parte de una de las bondades de las políticas que ha llevado a cabo el Gobierno de España en Cataluña. Por tanto, insisto, nuestro objetivo... Es el mismo objetivo que el de la ciudadanía, que la normalización sea absoluta, imparable en Cataluña y estamos consiguiendo.